todo que hasta ahora no tiene resultados para seleccionar a sus candidatos a alcaldes, sobre todo en León, que es el caso más, digamos, álgido de esta situación. Es uno de sus participantes, o podría decir una de sus víctimas, Héctor Jaime Ramírez Barba, titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Dice que desde 2009, cuando él era presidente del Comité Municipal de Elecciones del PAN, y se llevó a cabo la elección interna entre Ricardo Sheffield y Miguel Ángel Salim, como candidatos a la alcaldía. En esos comicios hubo afiliaciones masivas de militantes y ataques mediáticos entre ambos panistas, por lo que el nuevo método establecido en los estatutos, el que se vive hoy, evita ese tipo de disputas internas. Héctor Jaime Ramírez Barba aseguró que el hecho de que sea el Comité Nacional del partido quien elija a ciertos candidatos a alcaldes es un método igual de democrático que una votación abierta, ya que los consejeros nacionales son también elegidos por la militancia. Escuchemos a Héctor Jaime Ramírez Barba tratando de explicar lo inexplicable. Yo estoy convencido que este método fue el mejor. ¿Por qué fue el mejor? Fíjate que ahí me tocó vivir. Yo fui presidente del Comité Municipal Electoral cuando en la primera contienda Ricardo Sheffield le ganó en la interna, por ejemplo, a Miguel Salim. Entonces, cuando tú ves las luchas, los mecanismos como se estaban dando, el mecanismo de exposición mediática, pensando que sacando sus trapitos al sol era la mejor manera, estos mecanismos de afiliación masiva que fueron denunciados en su momento, pues me parece que no eran los más apropiados. Mientras se va redefiniendo este nuevo mecanismo que siempre ha sido democrático dentro de la Acción Nacional, este mecanismo que hoy se sigue también es democrático, es decir, los militantes eligieron a sus consejeros, porque esta fue una decisión del Consejo Nacional y el Comité Nacional de Elecciones. O sea, los militantes en León eligieron a sus consejeros estatales. Los militantes de León eligieron a sus consejeros nacionales, y los que somos, yo soy consejero estatal y soy consejero nacional, decidimos que este era un buen método.